My name is Charlie Kapp, and I'm from United States, specifically Los Angeles, California. I got on the plane. In that moment, I thought that I had made a mistake. But then after getting off the plane and starting to meet the other AFS participants, I was starting to realize how lucky I was and how excited I started to become. Ahora a verlo, es como yo aprendí mucho más que sabía en ese momento. Entonces, no sé, es muy raro de verlo porque este era mi primer día y yo pensé que yo era, no era tan diferente. Cuando me veo es como un extranjero, pero en un buen sentido. Entonces, I heard about the people being super friendly and the Pura Vida lifestyle, and it's something that really connected to me. Personas aquí hacen todo más despacio. Es la pura vida, ¿verdad? Entonces me encanta eso porque cada persona es más tranquilo y todo. No tiene que preocupar para las cosas pequeñas y eso me encanta. También cuando yo llegué, todos estaban para saludar a las personas, tiene que dar un beso aquí. Entonces todos me estaban dando besos y yo, ¿qué estás haciendo? Tranquila, por Dios. Pero después yo aprendí y ahora me encanta ese aspecto de la cultura, porque yo doy besos aquí a cada persona que yo encuentro, porque no sé, es algo de confianza, que yo tengo confianza en esta persona y esta persona tiene confianza en mí. Los ticos necesitan mucha confianza para tener una amistad de verdad, pero cuando tiene esta amistad nunca lo va a perder, ¿verdad? Es algo que es muy fuerte, esta amistad, porque hay mucha confianza. Lo más importante que yo aprendí es a vivir sin vergüenza. Porque siempre estamos pensando de las otras personas y los pensamientos de los demás. Y eso es muy malo, porque cuando usted está pensando en las otras personas y qué van a pensar, usted no está viviendo, ¿verdad? Entonces yo aprendí a vivir sin vergüenza, a hacer qué me hace feliz. Y la vida es demasiado corta para preocuparse de cosas tan pequeñas, ¿verdad? Entonces yo aprendí eso. Creo que ese era lo más importante que yo aprendí de este viaje.